Vamos a completar esta lógica que tenemos aquí en nuestro servicio. Lo primero que voy a hacer es obtener el parámetro email de este DTO. Y ahora lo que voy a hacer es buscar un usuario por email. Así que voy a poner user, que es de tipo user, va a ser igual a await this user repository find one by email, y le voy a pasar el email, como hemos hecho en otros casos de uso. Algo que voy a hacer antes de continuar, y que ya había mencionado en otro vídeo, es lo de utilizar el principio de tell don't ask para evitar tener que añadir aquí la condición de que si el usuario no existe, dar una excepción. Para ello, vamos a venir aquí a este método, y si os fijáis aquí simplemente lo estoy devolviendo, pues lo que voy a hacer es const user, que es de tipo user, va a ser igual a await this find one email, vale, buscar uno por email, y ahora voy a hacer esa comprobación aquí. Entonces, si no existe, si no hay usuario, o sea que esto es false, voy a hacer un not found exception. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, user with email y el email que le estamos pasando, not found. Y en el caso de que exista, lo devolvemos. De esta forma le estamos delegando la responsabilidad de buscar un usuario a través del email al repositorio, y en caso de que no exista, va a dar la excepción. Esto nos va a permitir que aquí simplemente busquemos un usuario, porque sabemos que si no existe, va a ser el repositorio el que dé la excepción. Y así no tenemos que ir comprobándolo una y otra vez, como estamos haciendo por ejemplo aquí. Es decir, yo ahora aquí puedo eliminar esto y quedaría mucho mejor. Hola, soy el Juan del futuro y editando los vídeos me he dado cuenta de que aquí he cometido un error. En este caso, no podemos utilizar lo del tell don't ask que hemos visto ahora mismo, porque el método que estoy utilizando es el de find one inactive by ID and activation token, y lo hice para el de find one by email. Así que aquí hay que dejar esta condición de nuevo. Voy a importar de nuevo la excepción, y lo que hay que hacer es buscar en este auth service el find one by email, y entonces aquí estoy comprobando, por ejemplo, si existe un usuario y luego estoy comprobando la contraseña. Simplemente podría dejar este await y borrar esto de aquí. Es decir, que en este punto ya tendría un usuario, incluso puedo poner aquí user, o daría una excepción, y aquí simplemente comprobaría que la contraseña sea la correcta. También lo tendríamos en nuestro JWT strategy, pero no os preocupéis porque lo veremos más adelante. ¡Hasta luego! E incluso en nuestro JWT strategy, que también estábamos comprobando que si el usuario no existía, si no existe damos una excepción de unauthorized. Esto de momento lo voy a dejar así, porque lo que quiero hacer en este caso es devolver esta excepción. Lo que tendría que hacer es meter esta línea dentro de un bloque try catch, y en el catch, en el caso de que la excepción sea de tipo not found, lanzar esta excepción. Vale, para hacer el cambio y en vez de lanzarla de not found, lanzarla de unauthorized. Bien, dicho eso, volvemos aquí a nuestro servicio. Y ahora que aquí tenemos al usuario, lo que puedo hacer es asignarle al reset password token un ID único y guardarlo en la base de datos. Vale, y ahora seguramente os estaréis preguntando, vale, estamos generando este reset password token, lo estamos guardando en la base de datos, pero ¿cómo le decimos al usuario que es el que tiene que utilizar? Vale, aquí lo más común es enviar un email. Es decir, que nosotros guardamos esta información y le enviamos un email a nuestro usuario diciendo, haz clic en este enlace para restablecer tu contraseña. Y ese enlace va a contener la información que nosotros queramos. En este caso, va a ser este reset password token. Se puede hacer un poco más complejo para evitar que un atacante pueda resetear la contraseña de un usuario, pero ya os digo que para averiguar un ID único probando simplemente por fuerza bruta, hay muy pocas probabilidades. Entonces, lo que podríamos hacer aquí, lo voy a dejar anotado, sería, vale, os estoy poniendo que una vez se haga todo esto, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, lanzar un evento desde aquí que contenga la información necesaria y que haya un listener en un mailer module
que envíe este email. No tenemos pensado hacerlo, pero si esta serie tiene mucho apoyo, la compartís, os suscribís y nos seguís en Twitter, nos ayudaréis a crecer y lo que haremos será añadir otro bloque a esta serie en el que completemos este sistema de autenticación con un mailer module que se va a encargar de hacer ese envío de emails tanto para el registro como para el restablecimiento de contraseña. Así que ahora solo nos falta probarlo. Yo aquí en mi base de datos tengo 6 usuarios que había creado y aquí este reset password token está null. Así que vamos a venir aquí a Postman y yo en mi colección ya me he creado una petición de tipo patch a /auth/request reset password con el email que tengo en mi base de datos. Si pongo por ejemplo aquí un email que no existe, veis que ahora me está dando ese 404 y me está dando el mensaje user with email juan@api.com q not found. Y eso es porque está funcionando lo que os comenté del tell don't ask. Si yo ahora pongo aquí un email correcto, ves que ha dado un 200 y si vengo aquí a mi base de datos y refresco, vemos que ahora aquí en Reset Password Token tengo un nuevo token creado. Vale, y este es el que os digo que habría que enviarle al usuario a través del email para que haga clic en ese enlace y continuar el proceso. Y eso lo veremos en los siguientes vídeos.